Hola, bienvenidos a mi canal Tejidos Pami. En esta ocasión les voy a enseñar a elaborar este gatico con este hilo peludito. La verdad está muy bonito y muy fácil de elaborar. Este gatico mide aproximadamente 27 centímetros. Vamos a la lista de materiales. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tono color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico voy a trabajar una cadena y voy a hacer 6 puntos bajos. Acá tengo el primero. Si gustan, pueden marcarlo para que no se vayan a perder. Listo, ya tengo marcado mi primer punto. Ahora voy a continuar haciendo los otros. Voy 2, 3, 4, 5 y 6. Acá lo que vamos a estar haciendo son las paticas. Entonces voy a cerrar bien este anillo mágico. Jalo bien. Y en el primer punto que hicimos vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer en total 6 aumentos. Voy a hacer un aumento. Vean, acá ya tengo mi primer aumento. Voy a marcar este primer punto que hice. Listo, ya tengo mi primer aumento y voy a trabajar los otros que me faltan. Mi segundo aumento, mi tercer aumento, mi cuarto aumento, mi quinto aumento y el sexto aumento. Listo. Y al final de esta vuelta número 2 debo tener 12 puntos bajos. Ahora voy a trabajar en la vuelta número 3 los 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y en este último, miren, no voy a cerrar del todo, aquí ya voy a cambiar a mi tono color, en mi caso que es verde celeste, voy a cambiar, vean, acá cambio. Y mi cuarta vuelta voy a trabajar ya con el tono color azul celeste. Con el tono celeste vamos a trabajar mi cuarta vuelta. Y en total en la cuarta vuelta debo tener 12 puntos bajos. Voy 2, 3, 4. Aquí ya podemos cortar en el color blanco. Yo voy a cortar acá. Listo, voy 1, 2, 3, 4, voy a jalar bien acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya terminé mi vuelta número 4. Voy a trabajar la vuelta número 5 con 12 puntos bajos también.
Acá estoy trabajando los 12 puntos bajos. Listo, vean, acá terminé. Lo que vamos a hacer, ya voy a quitar esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar acá. Hago una cadena y corto, ¿listo? Y voy a hacer otra patica de esta misma forma que hice esta, el mismo patrón, pero en esa ya no vamos a cortar, ¿listo? Listo, vean, acá ya tengo una patica, está hecha, corté y acá tengo la otra patica. Lo que voy a hacer es que acá estas las vamos a unir. Voy a trabajar una, dos y tres cadenas y voy a unir con un punto bajo aquí. Y este punto bajo deben marcarlo para que no se vayan a perder. Debemos marcarlo. Yo lo voy a marcar. Listo, este es mi primer punto bajo. Y esta patica tiene 12 puntos bajos, entonces vamos a tejer los 12 puntos bajos de esta patica. Acá ya tejí uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, vean. Ya tejí los 12 puntos bajos. Ahora voy a tejer lo que son las tres cadenitas. Vean, ¿se acuerda que hicimos tres cadenitas para unir? Ahí vamos a tejer un punto. En esta cadenita. Está un poquito apretada. Mi primer punto. En la otra cadena, otro punto. Voy dos y en la otra cadena otro punto y voy tres. Listo, ahora lo que voy a hacer es que voy a tejer los otros 12 puntos bajos de esta otra piernita. Entonces me voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Ahora voy a tejer nuevamente los tres puntos, desde las tres cadenitas vamos a tejer tres puntos, vean. Acá tengo una cadena. Se me complica un poquito. Vean. Uno en el que sigue, dos y en el que sigue, tres. Listo, tres, vean. En total, en esta vuelta donde unimos las piernitas, en esta vuelta, acá, debemos tener 30 puntos bajos, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es que, miren, acá tengo mi primer punto, voy a trabajar acá. Voy a hacer un punto bajo ahí y lo voy a marcar. Listo. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta. Y al final de esta vuelta nos deben de quedar 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 y un aumento.
Esto es lo que estamos haciendo por todo alrededor de nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos tienen que quedar 36 puntos bajos. Listo, ya terminé esta vuelta y nos debe ir quedando algo así. Si contamos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabamos de hacer la vuelta número 7. Vamos a trabajar lo que es la vuelta número 8. Esto, un punto en cada punto. De aquí en adelante no vamos a hacer ya aumentos, ni mucho menos vamos a hacer disminuciones. A medida que vamos tejiendo las vueltas, vamos a ir rellenando para que no nos vaya a quedar difícil a lo último, ¿listo? Entonces yo voy a tejer hasta la vuelta número 20, un punto en cada punto, y les voy a mostrar cómo nos debe ir quedando. Les recomiendo que en cada vuelta cuenten los puntos para que no se vayan a quitar ningún punto. Bueno, de la vuelta número 8 hasta la vuelta número 29, trabajamos un punto en cada punto, es decir que hice en total 22 vueltas con los 36 puntos que tenía. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí en adelante la vuelta número 8 es un punto en cada punto. Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Trabajé de la vuelta número 8 a la vuelta número 29 un punto en cada punto. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 30 es que vamos a realizar un punto, dos puntos bajos, vean, voy dos y voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer cuatro puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro y una disminución. Nuevamente voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y por último vamos a tejer dos puntos bajos, 1 y 2. Y al final de la vuelta número 30 debemos de tener 30 puntos bajos. Antes de empezar la siguiente vuelta vamos a colocar los ojitos de seguridad. Vean, acá es donde empieza mi vuelta por el otro lado, aquí voy a poner los ojitos de seguridad. Los ojitos de seguridad los vamos a poner entre la fila número 26 y 27 con 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación, vean. Ahí vamos a poner entre la fila número 26 y 27, ponemos los ojitos de seguridad. Ahora sí, ya podemos ir rellenando y continuamos con las vueltas. Vamos a iniciar la vuelta número 31 y en esta vuelta vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Continuamos. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta número 31. Y al final de esta vuelta nos deben de quedar 24 puntos bajos.
Listo, terminé mi vuelta número 31 y me quedaron 24 puntos bajos. Ahora voy a trabajar mi vuelta número 32 y voy a hacer 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esto es lo que voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta y al final de mi vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Entonces continuamos. 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta. Acá yo ya tengo relleno, ya, y a medida que voy cerrando voy rellenando más. Miren, ya me va quedando solo un pequeño rotico y terminé mi vuelta número 32. Ahorita voy a hacer mi última vuelta, que es la vuelta número 33, y lo que voy a hacer es un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Y ahí ya vamos a cerrar, ya no vamos a hacer más vueltas, sino que vamos a cortar nuestra hebra y cerramos nuestro amigurumi. Acá ya terminé y me quedó un huequito pequeñito. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a cortar y voy a cerrar. Ya tengo bien rellenadito y lo que voy a hacer es que ya voy a cerrar. Que nos quede bien parejito el relleno, vean. Y voy a cerrar como cerramos normalmente nuestros amigurumis. Bueno, y así nos debe de quedar bien cerrado, vean, está bien cerradito, no se nota ningún huequito y ya así se ve bien formado nuestro amigurumi. Ahora lo que vamos a trabajar van a ser los brazos. Bueno, para hacer las paticas, los bracitos, vamos a trabajar con nuestro hilo color blanco. Voy a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico hago una cadena y voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a cerrar. Mi anillo mágico, cerramos bien, bien, bien. Y en la segunda vuelta voy a hacer 5 aumentos. Mi primer aumento. Mi segundo aumento. Marquen su primer punto para que no se vayan a perder. Voy 2 aumentos. Mi tercer aumento. Mi cuarto aumento y mi quinto aumento. Y al final de nuestra vuelta número 2 debemos tener 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer, en mi tercera vuelta, voy a hacer los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este no lo voy a terminar de cerrar. Acá ya voy a cambiar a mi hilo color verde. Acá cambiamos al color verde. Listo. Y ahora vamos a tejer con el color verde los 10 puntos bajos. Ya tengo el primero y así hasta tener los 10 puntos bajos en color verde. Esta es mi cuarta vuelta. Listo, ya tengo mi vuelta número 4 con los 10 puntos bajos. Voy a trabajar lo que es la vuelta número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a trabajar 6 vueltas más en color verdecito, en este celeste, perdón, este color celeste. Entonces que en total en color celeste debo tener 7 vueltas. 7 vueltas en color celeste, ¿no? Porque ya tengo una y más las 6 que voy a realizar. Estos bracitos del gato no se van a rellenar, estos no van a llevar relleno, ¿listo? Entonces voy a tejer, ya voy
Ya completé dos vueltas, me faltan cinco vueltas más. Listo, ya tengo mis siete vueltas en color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Como les dije, los bracitos no van a rellenar. Vamos a doblar así ambos lados. Giro así mi tejido y voy a coger ambos puntos. Vean, ambos puntos. El de acá y el de acá. Cruzo mi aguja. Y voy a tejer 5 puntos bajos. Como son 10 y doblamos, entonces nos queda 5 puntos bajos. Tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Voy a hacer una cadena y voy a cortar una hebrita larga, porque con esta hebrita voy a esto, que pegar los bracitos en el cuerpecito del gato. De estos vamos a realizar dos del mismo patrón. Vean, son dos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer son las orejas. Voy a trabajar con mi color celeste un anillo mágico. En este anillo mágico voy a hacer una cadena y en el anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar bien mi anillo mágico. Con cuidado, cerramos bien. Y en la siguiente vuelta voy a tejer un punto y un aumento por todo alrededor de mi vuelta. Miren, un punto, marquen ese punto, un aumento, un punto bajo, un aumento, nuevamente un punto bajo y un aumento. Al final de esta vuelta número 2 nos deben de quedar 9 puntos bajos. Listo. Ahora en la tercera vuelta voy a trabajar un punto bajo, otro punto bajo, en total 2, y ahora un aumento. Esto es lo que voy a hacer por todo alrededor de mi vuelta. Nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y al final de esta vuelta nos deben de quedar 12 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a realizar un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita, y vamos a cortar. Y de esta orejita vamos a trabajar dos también. Voy a esconder esto por acá y listo. De esta vamos a hacer dos. Listo, ya tengo, miren acá las dos orejitas y los dos bracitos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarlos, ¿listo? Bueno, ahora vamos a realizar la cola. Voy a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico voy a trabajar una cadena y voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, vamos a hacer 6, voy 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar bien mi anillo mágico . Marquen siempre el primer punto para que no se vayan a perder, ¿listo? Ahora voy a hacer en el primer punto un punto bajo,
Esta es la segunda vuelta. Inicié con un punto bajo, es que estoy tejiendo apretado, y en el segundo punto voy a hacer un aumento. En el punto que sigue, un punto bajo. En el que sigue, un aumento. En el punto que sigue, un punto bajo. Y por último, un aumento. Y al final de esta vuelta número 2 nos deben de quedar 9 puntos bajos. Vamos a trabajar de la vuelta número 3 hasta la vuelta número 10. Un punto en cada punto, es decir que vamos a trabajar 7 vueltas. Vamos a trabajar 7 vueltas con un punto en cada punto. Yo voy a hacer las 7 vueltas y les muestro qué es lo que sigue. Listo, después de trabajar las 12 vueltas, porque son 12 vueltas, disculpen, me equivoqué. Son 12 vueltas y con las dos que teníamos al inicio, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en total. Lo que vamos a hacer es que vamos a doblar y vamos a coger ambos lados y vamos a hacer un punto bajo cogiendo ambos lados. Dos puntos bajos, 3, 4 puntos bajos. Y acá vamos a hacer una cadena y voy a cortar y voy a dejar para pegar la colita. Y esta es la cola de nuestro gato. Bueno, las orejas acá las puse con un alfiler, las tengo entre la vuelta número 2, 3, 4 y 5. A los laditos las puse entre la vuelta 2, 3, 4 y 5. Esas las vamos a pegar con una aguja y un hilo. Los brazos los vamos a pegar entre la fila, miren, así, va a ir así, entre la fila, esta es la fila 23, 22, 21 y 20, pero el bracito va a ir así, en los lados, lo vamos a pegar así, vean, en este lado voy a guiarme y mi bracito va a ir así, vean. Así, de lado. Y acá es, voy a poner un alfiler y voy a marcar, vean, esta es la fila, entonces voy a poner mi bracito así, entre la fila 23, 22, 21 y 20 voy a pegar mi bracito. Lo que hago es que paso la aguja cogiendo parte del cuerpo. Vean, parte del cuerpo. Si pueden con una aguja lanera les queda más fácil. Yo lo voy a hacer con esta aguja. Y paso por acá, vean. Para que se pegue el bracito. Listo. Y queda así, vean. Pero entonces vean, pegué en la fila 23, ahorita voy a pegar el otro punto en la fila 22, hacia abajo. De esta forma voy a ir pegando hasta llegar a la fila 20 y que mi bracito me quede así de los lados, vean, de esta forma. De esta forma. Voy a pegarlo y les muestro cómo nos queda. Listo, miren cómo nos quedan los bracitos. Ahorita se los voy a mostrar un poquito más lejitos para que lo puedan apreciar bien. Pero como les dije, miren, esta es la fila 23, 22, 21 y 20. Hacia abajo lo pegué, así, así, este ladito. Y las orejas las tengo marcadas entre la fila, miren. Acá se ve la fila número 1, 2, 3, 4 y 5, entre la fila número 4 y 5. Ahora vamos a trabajar lo que es la naricita y los bigoticos. Vamos a tomar un hilo color negro. Acá tengo mi aguja lanera con hilo color negro y lo que voy a hacer es que voy a hacer el hocico y los bigoticos. Vean, acá entre los ojitos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a coger solo, miren,
acá un 2 y acá un 2. Voy a meter mi aguja por este lado y voy a sacar aquí y voy a cruzar aquí. Vean, de 2 de distancia, y en este también voy a dejar 2 de distancia. Y voy a, mire, acá cogí 1, 2, 3 puntos y acá voy, estoy jalando. Para que me quede algo así. Voy a hacerle otra pasadita para que se note más. Si acaso unas 2 pasaditas, si ustedes quieren más, o 3 para que se note más, porque es que casi no se nota, vean. Listo. Ahora, listo acá. Es que no se nota, no se nos nota bien. Jalamos un poquito si queremos. Listo, yo voy a sacar acá y voy a, miren, acá en la mitad de este, en la mitad del punto número 3, voy a sacar, vean, tratemos de que nos quede un poquito derecho, para que nos quede algo así, así, voy a tratar de que me quede derechito. Vean, así, para que me quede acá en el punto. Vean, voy a, acá en la mitad de este, voy a meter mi aguja y voy a sacar acá, miren. Miren, 1, 1 y 2. Acá abajo voy a sacar un 2 puntos. Vean, ahí voy a apretar un poquito y vean, de esta forma sacamos un poquito para que se vea, porque es que, vean, incluso se ve torcido porque no se ve bien esta. Listo, ya después de echar lo que es la nariz, vamos a contar de aquí para arriba. Miren, acá saqué debajo del ojito, en el medio del ojito, y voy a contar 1, 2, 3, y así hacia arriba voy a hacer el bigotico. Vean, ahí voy a meter acá un punto bajo, voy a meter mi aguja para sacarlo. Le estaba haciendo con la aguja lanera, pero se me complicaba más, entonces voy a hacerlo con esta aguja y solo saco el hilo acá. Listo, vean, y así me queda el primer bigotico, y el segundo lo voy a sacar ahí. Miren, aquí, acá derecho lo voy a sacar. Y voy a pasar directamente acá, vean, debajo del otro ojito para hacer lo mismo. Vean, y así me queda el bigotico de este lado. Entonces voy a hacer lo mismo acá, vean. Acá yo saqué, fue derecho, ¿cierto? Entonces voy a sacar 3 puntos, vean, 1, 2, 3, igual que dejé acá, 1, 2, 3, derecho, para arriba, vean, para arriba, saco debajo de este punto para sacar mi hilo. No voy a jalar mucho para que se quede pronunciado el bigotico, vean, y ahorita saco acá, derechito, y lo voy a sacar por acá atrás, vean, meto acá, lo que voy a hacer es que voy a, listo, y me quedan los bigoticos del gatico, y acá atrás voy a hacer. Bueno, después de haberle hecho el hocico y todo, por último lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la colita. La colita la vamos a pegar entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre la vuelta número 13 vamos a pegar lo que es la cola de nuestro gato, ¿listo? La vuelta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre la vuelta 14.
Entre la vuelta 14 vamos a pegar la cola del gato. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner así. Ustedes con una aguja lanera como deseen van a pegarla, van a posicionar bien la mitad y la van a pegar. Yo voy a hacer esto como pegué los bracitos. Uy, se me zafó. Y voy a cruzar por ambos lados. Ay, espérenme. Sé que es más fácil con una aguja lanera, pero... Uy, se me enredó acá. Listo. Acá, ahorita sí. Listo. Y voy a pegarla la cola. Que ya sería lo último para terminar nuestro gatico. La verdad está muy fácil. Ahí les dejé subtítulos para que se vayan guiando por el patrón porque me equivoqué en varias partecitas. Les pido disculpas. Pero en realidad está muy fácil de labrar el gatico. Listo. Y listo. Por acá voy a hacer un nudo para asegurar. Y después voy a esconder esta hebra. Y ya nuestro gatico está terminado. Ya tenemos, por acá tengo pegadas las orejitas con unos alfileres, pero así nos debe quedar nuestro gatico. La verdad está muy fácil de elaborar, espero les guste. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse a mi canal. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos.